Ves a dos muchachas. Siéntese usted ahí. Siéntese ahí. Aquí estamos con la Chama Candela. Con su sabor venezolano. Oye, ¿y esa pelada quién son? ¿Su nuera? Sí, esta es mi nuera. ¿Ah? Sí, esta es mi nuera. Es que cuando esto acabe, Mario, tú no vas a hacer. Te vas a hacer un rebortillo feo, yo. ¿Y ella es su nuera? Sí, esta es mi nuera. Esa es su prima de ella. La prima, ¿qué viene a hacer aquí? Bueno, ella viene a visitar a su novio. ¿Cuál es su novio? Ese que está ahí. Ese más que está ahí. ¿Tú eres? ¿Por qué niega? ¿Por qué niega? Quiero poner esa cosa así. No niegue, no la quiere. Está guapa la pelada, vea, bien. Sí, sí. Bien bonita. ¿Cuántos añitos tiene usted, muñeca? 23. ¿Tiene hijos? No. ¿Niña? No, tampoco así. ¿Cocolón? Tampoco así. ¿Ya no es niña? Ya no. Ya, que tuvo compromiso ya y se separó. ¿O metió la pata? No. ¿O le metieron la pata? ¿Cómo es? ¿Eh? No, pues, oye, es que así pasa en la vida. A ver, en la vida uno no fracasa, uno recibe enseñanzas. Claro, sí. Todo lo que le pasa en la vida, uno es como enseñanzas. Sí, uno tiene que coger las cosas como enseñanzas. No es porque... que uy, metí la pata y nada, no mete la pata, no hay. Estás en el camino de la vida adquiriendo experiencia, ¿sí o no? Sí, es verdad. A uno en la vida va tropezándose, cayéndose, claro, y levantándose. Esa es la vida. Sí. ¿Usted cree que la vida es color de rosa? A ver, dígame. No. Uno tiene caída, tiene levantada. Yo fui drogadicto, 25 años. Sí, yo soy evangélico. Pero yo fui a una, fui un adicto terrible, yo he hecho cosas horribles, terribles. Y así fue la experiencia que Dios me dio. Pues. ¿Ah? Entonces usted no tenga vergüenza, porque la vida es así. Uno en la vida va pasando cosas. Claro. Va pasando de tumbo en tumbo, pero va siguiendo adelante. No tenga... Bueno, ¿y cuándo es el matrimonio con mi hermano? ¿Usted si quiere casarse o no? No, ahorita no. Pero no, ahorita no. ¿Cuándo? No. ¿Mañana? Tampoco. Ahorita no es. ¿Cuándo? Cuando Dios me tenga preparada. Ya está preparada aquí. Ya está preparada la suegra. ¿Usted si la quiere? Yo sí la quiero a ella. Ve cómo la está manoseando. Yo la quiero a ella, chicos. ¿Y la quiere a ella? ¿Y por qué la quiere a ella? Porque es buena muchacha. Pues. Eso dice ahorita, sí, Juan. Para que la suegra la considere y dice, buena muchacha. Ya cuando ya la conozca bien, dice, con gusto te casaste con esa muchacha. Con gusto te casaste con esa muchacha. Dice, esa fue una, me mintió, parecía una mosquita muerta, dicen aquí en el Ecuador. Así dicen en el Ecuador. ¿Cómo? Eso no es así, dice. Hoy. ¿Cuál otra? La otra. Ya tenía, pero esta la quiero porque esta se porta bien, pues, y lo quiere bastante. ¿A su hijo? A mi hijo. Y si me quieren a mi hijo, me quieren a mí. Ay. Eso es ahorita. Ya cuando son recién, están queriendo enamorarse, están enamorando. Ya después, cuando ya te vivan los dos aparte. No, pero yo le digo a ella que no se deje ni de él ni de nadie. Ya cuando ya vivan aparte de los dos y usted vaya a la casa de ella, usted vaya a la casa, le va a decir, no, yo no quiero ver a esa señora de tu mamá aquí. No quiero ver a tu mamá, no la quiero ver en mi casa, te va a decir. Así te va a decir, ya vas a ver. No, yo sé que es tu mamá. Pero yo no la quiero ver en mi casa, esa señora. Se la comía. Sí, así son las nueras.